Guapos, ya estamos aquí otra vez con la luz rara, con la mesa de luz. Buenos días, Johnny, y buenos días, Aisen. Y tranquila, el tiempo que puedas estarte ya va bien. Yo ahora me estoy poniendo luz rara. Ahora me estoy poniendo el chat aquí delante. Perfecto. Que me lo pongo aquí en el móvil porque así lo puedo ver y no tengo que acordarme de mirar a la pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer una guerrera. Espérate, si apago esta luz, ¿la veis más? Sí. ¡Tachán! Que también es un boceto que tenía yo guardado desde hacía tiempo. Where are you? Nope. Por aquí tiene que estar. Aquí está. ¿Veis? Esto. Y es actualmente de día 26 de febrero. Que día 26 de febrero hice muchas cosas. Hice estos tres. Vale, no, solo hice estos tres, día 26. Pero eso. Así que vamos a ponernos ahí a empezar a pasar al papel de acuarela a esta señora. En papel de acuarela a Chachi, porque ya me quedó claro el otro día que no puedo volver al papel de caca después de haber probado este papel. Así que vamos allá. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy me oí, pero tenías que estar contento. ¿Qué ha pasado, Isen? ¿Por qué estás me? Cuéntanos. Y un poco igual, puede ser porque está ya empezando a hacer calor y del calor. Yo ya estoy contenta justo porque hoy está el día lluvioso. Pero no hay viento, entonces puedo abrir la ventana. Y oigo la lluvia. Y soy feliz con eso. Vale, como siempre tengo aquí el sacapuntas. Pero sí. Semana Santa, al menos aquí en las islas, es el punto de inflexión entre el frío y el de repente, joder, cómo me estoy puto asando. Yo porque sigo sin encargos. Bueno, tú tranquilo. Si han llegado hasta este momento encargos, pueden seguir llegando. Decidí cancelar el directo de mañana. ¡Uy, oh, eso! Si tenía ganas de hacerlo. Lo único bueno es que ayer me llegaron unas pesas nuevas que pedí y me voy a poder poner ultra mamadísimo.
Pues yo hoy he estado a punto de hacer directo de practicar con el saxo tocando marchas fúnebres de Semana Santa. Porque no he practicado. Tenía ganas de este directo, pero como iban a poder estar muy pocos, preferí cancelarlo. Yo ese eso solo podía si lo ibas a hacer por la mañana, que son mis 4 de la tarde, porque el otro horario eran las 10 de la noche y yo justo empiezo las procesiones a las 10 de la noche. Bueno, empiezan las procesiones a las 10 de la noche. La banda, como siempre, como vamos al final, empezaremos, yo qué sé, a las 10 y media, que lo mismo cuando nosotros empecemos, ya han llegado los primeros que han salido, ya habrán llegado de vuelta. Iba a llamarlo comparsa. Iba a decir que ya habrá llegado la primera comparsa. Para nada que se note que yo no creo en nada de esto y se me olvida. Las palabras que se usan para llamar a las cosas. Me sabe mal, yo no soy una Jesusier. Si es que es mi culpa, como yo no celebro mi cumpleaños, se me olvida que la gente celebra cosas y acaba eligiendo fechas de mierda para hacer directo. Tranqui, tranqui. Aparte que eso es algo que creo que vosotros, no sé si lo celebráis de la misma manera por allí. ¡Ey! ¡Hola, Desi Bruno! Tiririri. Pero aquí, no sé, a la gente le pega por ser cristiana una vez al año. Porque no te creas que aquí se celebran el resto del año, ¿eh? No te escucho nada, anuncio. Pero eso, que es una Semana Santa, es como una de esas tradiciones que se ha quedado por tradición, pero no por creencia, sinceramente, en el mundo, creo yo. Que a ver, hay gente que cree, obviamente, pero al menos en mi pueblo. Y nosotros, por ejemplo, somos la banda que no pertenecemos a ninguna cofradía. Eso son cofradías, no comparsas. Y vamos, pero porque tenemos, somos la banda del pueblo y nos toca ir. Y yo estoy muy cabreada porque este año el cura, al acabar, nos hace entrar a la iglesia a tocar una saeta y a adorar al niño. Y dice, coño, que el niño tiene 33 años y lo acaban de colgar en una cruz. ¿Qué coño quieres que adore? No estoy yo muy de acuerdo con eso. Yo nunca lo he celebrado en mi vida una Semana Santa, así que ni idea. Solo en la tele que la gente se atraganta comiendo mariscos y pescado y algunos locos se van en pelotas arrastrando por la calle dándose azotes en la espalda. Bueno, a ver. Lo que me flipa es esta gente que levanta al bebé para que lo toque la comparsa. A un niño un año tiraron uno, a un bebé. Es que la gente es gilipollas. Yo eso, a mí me toca pues ir a tocar pues con la banda. Sé que ahora estoy encima del dibujo, lo siento. Pero es que esto es pequeñito y necesito verlo. Estoy haciendo las cotas de malla. Adora al niño que se ve muy triste en la cruz y quiere mimito, pero que el niño tiene 33 años.
Venga, ¿ves? Yo toco esto. Banda de música local, de algún sitio. Esto está primero, porque soy muy guay. En realidad he mandado medio partituras de primero y de segundo, porque el segundo hace contracanto. Mira, ¿veis? Tenemos que tocar una puta saeta. Que no sé qué. Saeta, fervor. Pero el fervor creo que lo tocamos el domingo, que claro, cuando resucita, pues decimos, oh, qué bien. Pues tocamos María. No me acuerdo ahora cómo está. Ta-tan. Esta es Alma de Ángel. Esta la tocamos mañana. Que la estoy tocando súper rápido. Que también la tocamos cuando resucita porque es súper y después la marcha lenta, que como dices, una marcha es lenta. Después tenemos mi favorita, que es Mater Mea, que se llama Mae Mía. Ay, Mae Mía, que se me ha muerto el niño. Básicamente es esta canción. Son unos intensitos los señores que hicieron estas cosas. Adorar al niño de intensos. ¡Ey, hola, Choma! Estoy haciendo espaguetis. A ver. Ah, claro, porque llegas del trabajo hoy a las 4, ¿verdad? ¡Y hola, Tadmo! Ya estás desotaquizado. Lo mejor de todo es que la banda es lo que suena mejor de la noche de las procesiones. ¿Por qué? Porque nosotros tocamos instrumentos que se afinan y que tienen botones. Después tienes el resto de gente de las comparsas estas, de gente con capucha, que tocan tambores y cornetas. ¿Qué son cornetas? Son trompetas de mentira que pitan muy fuerte y muy mal. Pero muy mal. Y los escuchas de fondo ahí. Y mañana, en plan mañana no, pero el viernes es gracioso porque cada comparsa que entra a la plaza, cuando llega a la plaza, todo el mundo se para porque sale un crío con una corneta, toca cuatro notas en plan de ya, yeah, mírame como molo, como lo flipo, y pasa a la siguiente y así sucesivamente con cada comparsa. Seguiré llamándolos comparsa porque se me olvida el nombre que tienen de verdad. Sé que es sacrilegio y mierda de esas, pero bueno. Y lo siento mucho si hay algún creyente en la sala. Yo no lo soy. Pero cuando estoy en la fiesta, yo respeto la fiesta. Y yo cumplo mi papel, que es el de tocar en esa fiesta. Y que nadie nos haga ni puto caso. También os lo voy a decir. Así que... ¡Ey, Alat!
Irmiel, ¿me pagas si comparto el ejercicio que hice ayer en tu Discord? No, claro que no. Mientras no sea Not Safe for Work, que mi Discord es family friendly, porque hay gente menor de edad y demás. Pero fuera coñas, las canciones de Semana Santa a mí me suenan muy guay, son la hostia. A mí soy fan de las marchas fúnebres, ¿vale? Yo tengo un CD del Requiem de Mozart, fuera coñas. Me gustan. El problema es que las hacemos lentas y que yo no sé andar. Yo eso de llevar al paso mientras toco se me da mal. A las señoras de Patreon que están por aquí. Un momento. No, yo me lo he dejado cerca, yo lo sabía. Bien, aquí tenemos las prints de este mes. En principio son estas dos. A no ser que el dibujo que estoy haciendo ahora me guste más al final y haga este con este, en lugar de meteros la print depresiva, ¿vale? ¿Quién llama a usted señora? A todo el mundo. Yo llamo señora a cualquier persona. Era muy gracioso llamar señora a los niños de la guardería, se quedaban topillados. Pero eso. Este mes van en papel de acuarela en lugar de en papel de foto, porque me gusta mucho cómo quedan. En plan, con la texturita y demás. He estado haciendo pruebas y quedan muy bien. Mi firma da tanta pena como en el original, para que veáis lo mal escrita que la hice. Pero me gusta porque se ven todas las texturitas igual. Queda muy bonito. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y os lo... Ay, perdón. Y os lo enseño ahora porque esta prueba... En plan, serán de este tamaño, por cierto. Este es el tamaño exacto que van a tener, que es de... Miren en directo. Son de 19,2 por 13,6, más o menos, ¿vale? Pero esto. Y más que nada os las enseño ahora porque después me tengo que acordar que esta, que es la prueba de impresión, la primera, que estoy muy contenta y podría ser una printalmente, pero se la voy a regalar a mi abuela, que hoy ha venido a comer a casa y le ha gustado mucho y yo pues me sabe mal. Sé que mi abuela no es Patreon, pero creo que se merece que le regale yo algo, ¿no? Aparte, mi abuela no paga Patreon todos los meses, pero sí que cada vez que viene a mi casa decide darme euros. ¿Cuántos? Los que le apetezca en ese momento. Pero han quedado muy bonitas. Pero lo dicho, si me gusta más cómo queda esta que estoy haciendo ahora, las intercambiaré. Las abuelas se lo merecen todo. Bueno, no paga, pero sí que te suelta billetes. Mi abuela, madre mía. Que el otro día, yo tengo una prima que se quiere hacer un tatuaje con mi abuela. Y quieren hacerse un tatuaje especial o algo. Y dice mi prima, pues como no me tatúe un billete de 10 euros, que es lo que me da todas las veces... Ay, sí, sí, mi abuela me financia. Y le he regalado varios dibujos y me hace mucha gracia porque los enmarca y los tiene por casa. ¡Ah! Cosas de Semana Santa que sí me gustan. Crespels. Esto es Mallorca en teoría. Está un poco irregular, pero es Mallorca. Yo vivo aquí. Más o menos aquí vivo yo. Y Todmo vive aquí. Más o menos. Y la capital está aquí. Yo quiero... Que los ha hecho estos un poco de... De que tenía... Saim.
Que estas son galletas que se hacen con manteca, en plan, no son ni siquiera vegetarianas. Pero eso. Sí, porque la manteca de cerdo es una parte del cerdo, pero una parte que tienes que matar al cerdo para sacársela, entonces cuenta como carne, ¿no? Pero bueno, son galletas típicas que se hacen para estas fechas y eso que mamá tenía esa y tal de por la nevera y ha hecho un poco de cosa, pero que hará más. Ay, están quedando gorditas y blanditas por dentro. No todas, han quedado más morenas también, ¿eh? Pero yo he cogido las que me gustan a mí. Ay, y sí, también aquí hay penadas, que son saladas, que son empanadas, pero se hacen diferente, como en cada sitio que son sus empanadas. Y rubiols, que rubiols son penadas dulces, dulces, ¿vale? Los rubiols son como, tienen forma de empanadilla más normal, pero y van rellenas y son dulces, que mi madre había comprado en teoría chocolate. Pero se ha equivocado. Y soy dulce de leche. Veremos a ver cómo sale el experimento porque todavía no ha entrado en el horno. O al menos cuando empezó directo no había entrado en el horno. ¡Qué ricas estaban! Sí, a Johnny le molaron. Eisen, yo no te puedo hacer review de las panadas mallorquinas. Y de los rubiols. Porque el rubial de crema también nos gustó, el que compramos allí en Palma. Comida mallorquina fue top. Y sé cierto que lo que más te gustó fue el pan boli. Pecera de Chus por esos 10 bits. Guerrera en acuarela. Que aún no hemos llegado a la acuarela y tendría que ir achuchando un poco para poder hacer las acuarelas. Si no, no vamos a llegar nunca. Que debo decir que estoy bastante contenta con cómo me ha salido la armadura. Todavía es el día que estamos así sin pensar en nada y de repente, ¡buah, qué rico el pan boli! ¿Te gustó, Johnny? Pues muchas gracias, pecera. ¿Cómo has llegado al canal? Cuéntame. Tengo curiosité. Porque no suele llegar gente nueva al canal, entonces pues eso. Que le he hecho las proporciones muy extrañas para ser un dibujo mío, porque es como muy alargada, pero muy finita, en plan. Yo no hago estas piernas, ¿dónde están tus muslotes? Yo siempre hago muslotes. Hola Artemix, hola, saludos de Argentina, cuida esa espalda. Sí, lo sé, todo el mundo me lo dice. Pero gracias. Cuida la espalda, si no te cansa la postura, tu dibujo está muy bonito, un abrazo grande, gracias. Que ahora me acerco mucho, sobre todo, no suelo estar tan girada, ¿vale? Pero me acerco mucho porque con la mesa de luz tengo las luces más o menos un poco encendidas para que no estén en penumbra. Entonces veo poco y me tengo que hacer sombra y me acerco mucho para hacer los detalles. Pero sí, me tengo que poner bien. Te seguía y vi que pone en el título acuarela y dije, allá voy. Suelo hacer siempre acuarela. Bueno, casi siempre. Apoyo lo de la postura. Sí. Y hola, Michi, ¿qué tal? Webcomnam.
¡Ostras! ¡Hace un año que me sigues! ¡Joder! Es que me pasaba poco. Pues sí que hace tiempo, sí. Te dejo la vista, Erniel. Ok, Yone. Tú tranqui. A tope con todo lo que tengas que hacer. Que como es doctora, pues tiene cosas importantes. Vale, hasta antes. No, tú tranqui. En plan, cada uno se pasa lo que puede y lo que le apetece también. Que por si alguien se lo pregunta, no suele ser la cosa, pero uso los. Si quiere enfocar al lápiz, uso los Faber-Castell Post. Faber-Castell Policromos. Porque son lápices que, aunque les ponga después la acuarela, que sea la cantidad de agua que les ponga, no se mueven. Se quedan fijos. Me gustan los espaguetis así como dato random. Muy bien. Me alegro que te gusten los espaguetis que te has hecho para comer. ¿Qué tal va el curro? La chuma. Cuéntanos. Bien precansada, claro. Ayer estuve en caja y qué horror. Te recuerdo que yo estaba solo en caja. Estrés, ¿verdad? Pero el trabajo en tienda sí que me gusta. Los guantes, no sé qué hacer con ellos. Porque mirad, a ver. Este es el boceto que me he hecho yo. Un momento. Bueno, boceto barra dibujo entero acabado casi. No, y tú fuera. Pero tú dentro. ¿Vale? Y yo le, como era solo para probar los colores, la he puesto entera con el gris. Pero no sé si hacerle los guantes a lo mejor como rollo de cuero o algo. O incluso estas partes. Algo haremos. No sé el qué, pero algo haremos. Entonces ahora delinearlo, creo que lo voy a delinear todo en gris y luego ya veremos. Me tengo que aprender de memoria los códigos de la verdura, frutas, bollería y agua. ¡Hostias! ¿No tienes una lista o algo?
ver, sí, pero no puedo perder el tiempo mirándola. Joder. Vale. Y ahora, la pregunta es, ¿lo hago con los...? No, mejor no. Mejor no me arriesgo. Que luego ya con la acuarela seguro que la tuerzo, así que al menos que la línea esté bien. Definitivamente necesito yo más colores para hacer los line arts. Y aprovechando que hoy somos bastante, que somos 10 personas, aprovecho para decir, hola, tengo Patreon. Si os gusta mi manera de dibujar y os apetece, podéis suscribiros a mi Patreon y este mes conseguir estas dos prints o esta print y esta, porque es posible que me guste más que esta. Lo decidiremos hoy. Pero si os apetece, podéis tener estos prints en vuestra casita. Tengo que hacerles la foto y tal. Me esperaba hoy porque lo he dicho, porque puede que esta sea la segunda print en lugar de la depresiva. Pero si eso os lo preguntaré por Patreon, hacemos una poll. Y me decís cuál de las dos os gusta más. Para llevaros a casa. Ay, pues a mí me gusta la depresiva. Pues lo dicho, haré una poll y vosotros decidís. O yo qué sé, hacemos opción A y opción B o algo. Saludad todos a Dolly, que es una maravilla de persona. Y esto bonita. Tú no tenías que estar descansando. Pues bien, aquí preparando un dibujo para las acuarelas. Aunque aún no he hecho ese dibujo, porque no sé dibujar gente de verdad, y estoy lo que viene siendo un poco agobiada con ese tema. If you know, you know. Ah, por cierto, ¿os acordáis que el otro día os hablé de lo triste que estaba con mi pintauñas nuevo? El viernes creo que fue. Porque pintaba entre poco y nada. Pues ayer, ojo, ayer salí a la calle por la tarde, me fui a socializar con gente corpórea, no virtual. Y me compré un pinta uñas nuevos que es exactamente el mismo color del que no pintaba, pero en sí pintar. Pero me
Ayer noche me aburrí y dije, me pinto solo una mano y aquí estoy. Pero bueno, tiene arreglo. Estoy acabando de currar tu poderina. Que por cierto, Dolly es de la comunidad que os dije el lunes con la que os estoy poniendo los cuernos. Que sé que fue un asunto que a algunos les dolió un poco. Ay, me da vergüencita. Bien. Wimu es una crack. Yo el día que vi en el canal de Chivo que ponía Wimu barraja art, dije art. Y la empecé a seguir en Twitch. Después vi que no hacía directos, pero yo dije art. Vamos. Qué bonito el dibujo. Muchas gracias. Después le voy a dar acuarelas. Uy, el vestido que al final lo tienes. Sí. Pero llega a final de mes. En teoría llega el 29 de abril. Mi fantasía cotaje core llegará a final de mes. Y yo. Ay, Dios mío de mi vida. El día que me llegue, me da igual que no esté sin. Vamos a hacer un directo con ese vestido. Aunque sea. Porque yo ese vestido no me lo compro para salir a la calle. Porque me va a dar vergüenza. Yo lo he comprado para ser feliz. Ojo, pero la gente corpórea todavía se reúne. Se ve que sí. Yo me compré un pinta uñas naranja y me pinté una uña. Bien. Yo me compré dos. Estos dos. Espera. Estos dos. Que, si alguien se acuerda. Mi canal empezó con la imagen de marca de estos dos colores. Es más, espérate. Vamos a hacer un back to the past o cómo se llaman estas cosas. ¿Dónde está? Espérate, está aquí porque es muy grande. Perdón, ¿dónde estoy? Porque me estoy buscando a mí misma. Esta es la yo de más adelante. Tiene que estar aquí. Tururu. Hacemos picnic rollo caja de la pelada. Me lo he comprado para eso. En plan, yo me he comprado. Es que después os enseño el vestido a vosotras dos, porque vosotras no lo habéis visto. Me he comprado un vestido blanco. Con las mangas super puffies, con una falda así como muy grande, porque yo me quiero ir al prado a correr descalza y pintar florecitas. Mientras bebo té en una mantita a cuadros rosa. Pero ¿dónde está? No lo encuentro. Mira, aquí tenemos a Shira. ¡Yay! ¡Ay, mierda! Se ha caído Monet. ¿Cuántos dibujos he hecho? Vale, aquí tenemos la versión de Halloween. Pero la de Halloween no es. En plan, estoy buscando a esta Hermiel en versión no Halloween. No sé si os acordáis de ella. Pero esa es previa a esta. Que me gusta la bruja de verdad. ¿Dónde está? No lo entiendo. Ahora ya es obsesión. Aquí. Os presento a la que fue en su día la proto Irniel. En plan, aquí empezó todo lo de los emotes.
Y a ver, ¿cómo os explico yo lo de los colores? A ver, vámonos para arriba. Yo sigo dolido, qué bonito el dibujo. Que Dolly no tenga... ¿Qué tiene que Dolly que no tenga yo? Dolly y tú os parecéis más de lo que te piensas. Tú empalas a la gente que se porta mal y ella los acuchilla. Te llegará antes. No hago directos, al menos aún. Ya veremos en un futuro. Yo ya te sigo, por si acaso. Se le tardan 2 semanas, un poquito más. Ay, ay, yo quiero. Hacemos un picnic, yo casa de la pradera. Me flipa el rollo cotaje con a mí también. Sí, mi martillo no es suficiente para ella, qué tragedia. Esto es una competición a ver quién la tiene más. Me fliparía hacerlo. Yo también tengo varios pintauñas, pero solo los uso en casa porque me da cosa. Yo me pinto las uñas, luego se me olvida repintármelas hasta que se me seca el pintauñas y cuando me la quiero volver a pintar ya no puedo. Entonces me los compro, por eso me los compro baratos. Estos valen 2 euros. Yo también tengo varios pintos de Pepe, vale, sí, voy a comprar una cesta de picnic, ya está. Por favor, por favor, por favor, por favor. Yo quiero. Quizá el prado descalza te claves algo, pero por lo demás me parece maravilloso. Llevo entrenando toda mi vida a ir descalza por la vida. Ay, ya pasé una vez. Que no te de apuro enseñar la maravillosidad de tus uñas. Exacto. Con las uñas pinta. ¿Qué más bonito que los colorines? Que si te gustan negras también. Hola, Proto Irniel. No tengo nada en contra de las cuchilladas, pero no puedes negar que empalar es mucho más artístico. Bueno, a ver, eso también. Y como siempre, yo me voy por los cerros de Úbeda y al final no vamos a hacer acuarelas porque tardo 3 horas en hacer yo lineart de este. Es un color super cuco, es azul. A mí me encanta. Fuera coñas, llevo la camiseta de debajo de este azul. Tiene aguacates. Me brillan los aguacates. Aguacates, paltas. No, ¿por qué dije nada? Siempre se me olvida que existe esto. Eisen, ¿y al guacamole lo llamáis paltamole? Duda seria. Mi primer noviete se pintaba las uñas. Cierto. Ay. A mí me gustaba el primer noviete que se echó a Chuma. Porque era un poco malote tiem. Y yo tenía... ¿Cuántos años tendría yo a Chuma? Por cierto, a Chuma es mi hermana mayor. Para las que no conocéis y demás. Luego yo ahora estoy llevando calcetines de aguacates. ¡Ay, yo no! Yo lo que estoy llevando son pezuñas de gato. Y abajo tienen así. Y, cómo no, a conjunto con la sudadera. Porque sí soy yo. Ojalá algún día Alberto se deje pintar. Pintarse las uñas es para todo el mundo, obviamente. Mayor de edad, pero no sé si de algo más... Bueno, de altura, hoja. Bueno, a ver. ¿Yo de qué color iba a pintarle las cintas? En plan, las correas. ¿Era marrón? Sí, marrón porque es con lo que he hecho la espada. Cierto. Pero como te has subido la pierna y si quieres intento me arrancar. Solo puedo hacerlo con la derecha. Toda mi flexibilidad del cuerpo está en esa pierna. Que calla, que hoy llevo todo el día que me duele esa pierna.
Me duele, digamos, en la junta de la pierna. Vosotros, en plan, ¿una Barbie? De donde le tiene la pierna enganchada, de donde está el que se puede mover, de ahí me duele, porque me he despertado hoy. ¿Con una postura? Yo no sé, soy contorsionista nocturna. Pero cosas que pasan, supongo. Vuelvo en 5 minutos, ok, Sen. La ingle, sí. Pero es que es exactamente el punto, digamos, donde se engancha la pierna con la ingle, en plan... Es que te podría decir, es este punto. Sí, pero tristemente no todos piensan así. Pues... muy mal, Michi. Tú puedes hacer lo que a ti te salga de ahí. Ay, yo me acuerdo cuando tenía rollo 15 años o así, que me quería pintar las uñas negras y mi madre me torcía el morro porque es que negras son muy feas y cosas así. Y en plan, joder, mamá, es que yo quiero ser diferente. Ay, de verdad. Me gustaría decir que es mentira o es broma. Que no sé por qué le tienen tanta tirria a la gente a las uñas negras, sinceramente. En plan... si negras molan, ¡claro! Obvio. Pues mira, os cuento un poco mi historia que tuve con el vestido. Yo me enamoré de un vestido. De Shein, encima. Y era muy barato y yo dije, no, es que no, venga, no. Y me fui a dormir. Yo a la mañana siguiente, después de haberlo rumiado con la almohada, dije... ¿qué coño? Yo me voy a comprar el vestido porque es precioso y encima barato. Entonces me desperté por la mañana y estaba agotado. Yo no he sentido un vacío en mi interior más grande que ese. Entonces, ¿qué hice? Dibujarme a mí en un prado pintando flores con ese vestido porque es lo que quiero yo hacer en mi vida, ¿vale? Esto hice yo. ¿Pero qué hice después? Venirme arriba y hacer y empezar a hacer un dibujo mazo de renderizado de yo pintando en el campo con ese vestido y un lazo en la cabeza de más. Y ya lo sé, iPad. Lo sé. ¿Pero qué pasa? Que después, unos días más tarde... notificación. ¡Pam! Y de repente me dice: el vestido que tienes en tu lista de deseados está repuesto. Tardé 0, en meter la tarjeta y comprármelo. Y ya está de camino. No está acabado, el dibujo. ¿Por qué? Porque me da pereza renderizar cosas y siempre que empiezo un dibujo que tiene tanta cosa, al final nunca lo termino. Era el destino, obviamente era el destino. Era el destino. Quiero ver el vestido. El día que me llegue, de verdad, es que voy a dormir hasta con él. ¿Dónde tengo el móvil? ¿Dónde tengo el móvil? Quizá es donde estoy leyendo los comentarios. Es posible. Quiero una print de Irniel Cotagecore. Tendré que acabarlo para poder hacer print, pero sí. Que por cierto, no, Nat, tú ya estabas cuando he enseñado las prints de este mes. ¿Dónde está Shein? ¿Dónde está Shein? Que no me dejan de enviar ahora mensajes de, ¿te interesa esto? Y es como, no, no quiero compraros nada, quiero mi vestido. Yo, supongo que estarán yo, cupones, no, salida de la mesa. Mira,
¡Ay, ay, ay! Es que mira, ¿vale? Es este vestido, que toda esta señora la ves como muy digna ella, ¿vale? Pero, tú después te vas a las fotos de la gente y dices... Quiero ser yo. Este es mi sueño en la vida. He nacido para ser esta persona o esta otra. Es más... Yo mis florecitas ya las tengo. Y las tengo y ya eran a conjunto con el vestido. Pero no lo sabía porque el vestido no estaba en mi poder todavía. Pero cuando llegue... ¡Ya estoy completa! ¡Ay! ¡Qué ganas de que llegue, de verdad! Quiero... el destino quiso que te autodibujara. Es divino. ¡Que sí, que sí! ¿Cómo te va a dar vergüenza salir con ello? Ya tardas, es súper bonito. Mírala, le sabe. Necesitamos verte siendo esa persona. Llévalo al campo, obviamente. Y ahora tengo que salir y volver a entrar de aquí porque el señor móvil dice no, has salido de aquí. Eso es que no quieres seguir actualizando los comentarios. Sesión de fotos y todo. El problema es que no conozco a nadie que sepa hacer fotos. En plan... Que sepa hacer fotos. Tendremos que hablar con la prima Patri. Yo sé hacer fotos. A ver, bueno. Me refiero a saber hacer. Rollo que queden. No es por desmerecerte, ¿vale? Que suena un poco feo. Pero... Bueno, sí, yo no tengo tanto nivel. A eso me refiero. Yo quiero fotos que digas, oh Dios mío. ¿Con prequel eso no es difícil? ¿Qué es prequel? Aparte que tú y yo, Achuma, tenemos móviles de Chichinabo con cámaras de Chichinabo. Vale, ahora las rocas de atrás, que van a ir un poco más claras, porque quedaba muy vacío y he dicho, ¡ay, qué hago en el fondo! Dos rocas. Ese es mi nivel de fondos. Perdona, mi móvil es precioso, no digo que no, pero a ver... Es lo que dicen y luego le metemos filtro. A ver si con un poco de ruido y un filtro rosa todo queda bonito. No vamos a negarlo. ¡Ey, hola, soy Bruno! ¿Qué tal? Rostita. Claro, es importante la postproducción, claro, es que yo... Yo es que yo y Photoshop nos llevamos regular. Y mira que lo único que hago todos los días... Bueno, todos los días. Cada vez que hago un dibujo, como yo trabajo en tradicional, después tengo que escanearlo, hacer la postproducción en Photoshop para que se parezca lo más parecido al dibujo que yo he hecho... Para poder tanto subirlo a las RSS como para poder, en plan, imprimirlo. Que yo estoy muy contenta de cómo ha quedado este. Este no ha pasado ni por Photoshop, es directamente, como se escaneó, ha salido. Y estoy muy contenta. Entonces, ¿os gusta más este que la señora guerrera? En plan, para Paint. Claro, como he estado triste, solo hacía dos dibujos al mes y ya me costaba, pues ahora que me he venido arriba y empiezo a hacer más dibujos por mes, pues no sé cómo vamos a elegir las prints de Patreon. Yo quiero los dos. A ver. Cada mes tenéis dos prints de Patreon.
Una, dos. Si queréis esa también, son tres. Ya tienes resuelta una de las del mes que viene. Ya, pero es que de aquí al mes que viene haré otra que os gustará más. Pero bueno, lo dicho, pondré votación o si no haré, yo qué sé, paquete A, paquete B y elegís a ver cuál queréis. ¿Pero tú no tenías una tableta? ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Sí? No sé, ahora qué. La que sí que va a ser es esta, porque estoy muy contenta porque ha quedado muy bonita. Que por cierto, debería ir, que ya he escuchado que mi abuela se ha despertado, que estaba aquí echando la siesta, a dárselo antes de que se vaya para su casa. Porque una vez se levanta de la siesta, le pegan las prisas y quiere irse. Pero no a su casa, sino a otro lado, al que sea. Es un culo inquieto. Pensé que te pasaste al virtual o como se diga. No. Hago cosas en digital también. Pero yo mi cosa principal es y serán las acuarelas. O las tintas. Este está hecho con tintas. Tintas acrílicas. Las tintas de Heikala. Ay, que me gusta Heikala. Que ahora me ha sacado una caja nueva de los poster colors y es como, no, no, pero... Pero no. ¿Por qué dinero? ¡Ey, hola, Jero! Aquí... Inclínense todos ante el arte de Jero. Que no hay persona más crack que Jero. Me hace mazo ilusión porque somos muchos. Estoy viniendo un montón. Heikala es increíble. Heikala me encanta. Es más, hice un pedido que tengo... Espérate. Que vais a saber apreciar esto. Pero yo hice un pedido... Vamos a apagar esto otra vez. Llegaré a las acuarelas a lo mejor en 2025. Hice un pedido porque Heikala sacó esto. Y compré la edición limitada especial. Que viene firmada por Heikala. Es como... Que es el fanzine que sacó. Es que mira, de verdad, por favor. Que mi fav de todas es esta. Esta de aquí, es que mira, por favor. Y compré esto y una print que hace, pero tanto que quería, que está aquí enmarcadita, que es esta. En plan, ¿alguien me explica la belleza de esto? En plan, es que yo no puedo. Dios mío. ¡Oh! Ay, bueno, que la tengo colgada en la pared. Pero también venía de regalo con esta postal, que venía dedicada, y es como... ¡Ah! Y es como... ¡Ah! Yo lloro muy fuerte. Es que Heikala es de mis artistas favoritas, y es como... ¡Oh, Dios mío! De mi vida y de mi corazón. Y me quiero hacer... con su artbook en algún momento de mi vida, porque yo lo necesito. Qué bonito, Dios, es precioso, jo, qué bonito. Cuando algo guapo, en plan al cuadro. Es que
Si tuviera dinero le compraba a todos los artistas que me gustan. Yo también. Es en lo que yo quiero gastar dinero en mi vida, es en artistas. Bueno, tengo ahí... ahí... la pared toda llena de cosas. cute, qué bonito, pucala, qué chulo. De las mías también, pero es que hay tantas que molan que ya. A mí me costó un montón elegir. De primeras, yo tenía un carro de $100. No, mentira, tenía un carro de 100 euros más los gastos de envío, que son rollo 20 y pico euros, cuando quería pedir, si quieres pedir muchas cosas. Y yo lloraba. Porque también me gusta mucho una que tiene de... como de sirenitas como en un baño termal, que me encanta. Después tiene un par de ilustraciones de señoras que lucen muy amigas. Que también me gustan. Creo que sé cuál dices, de las sirenas, sí. Por cierto, cuando digo un par, nunca son dos. Un par es de dos a infinito. Pues este fin de semana estoy solita, solita. ¿Y yo os mentiría? Si os dijera que no se ha pasado por mi cabeza la posibilidad de la realización de otro 12 horas. Pero no sé si tal. Ya os quiero mucho, gente. Adeu, Michi, muchísimas gracias por pasarte por aquí. No te voy a mentir, no me he sorprendido. O quedamos para vernos y jugar a algo. Es que... habré estado con mucha gente y me apetecerá estar sola. Pero no sola, sola. Porque es que la cosa es que tengo que salir mañana, pasado y el domingo... de procesions, es decir, de procesiones. A tocar canciones tristes. A un señor de 33 años que no me interesa, pero bueno. Sigo sin entender lo de que el cura nos haya dicho que tenemos que adorar al niño. Que el niño tiene 33 años y se ha muerto, tío. Déjame en paz. Y ya tenemos todo el lineup hecho. Por fin, bien. Pero yo y Alberto no somos gente. Sí sois gente. En plan... no quiero haceros el feo. Pero sí sois gente. Y yo mi cosa de socializar es muy pequeñita. Sois gente. Vale, el problema es que antes cuando he buscado el dibujo tengo aquí todo esto lleno de... caca. Ahora, ¿cómo puedo desordenar tan rápido las cosas? Yo no me lo explico, de verdad. Vale. Recogemos los lápices. Lápices por aquí. Acuarelas por allá. ¡No! ¡Que están en el suelo! ¡Les he pasado las ruedas por encima! ¡No! ¡No! ¡Que se han caído y atropellado a Lili! ¡No! ¡No, Lili, por favor!
excepto no importa. Ay, boliche, por favor, ¿por qué? ¿Por qué soy tan puto torpe? Yo no lo entiendo, de verdad. Yo era feliz, vale. Vale, no hay ninguna más perjudicada. Menos mal. Funada por no respetar el niño que quiere ser. Ah, entonces estábamos diciendo que Jesucristo tiene complejo de Peter Pan, entonces, ¿no? Vale. Que estos ya con la tontería tienen su tiempo. Son de primeritos de la pandemia. Fue con lo que empecé mi canal. Bueno, fueron de las primeras acuarelas que hice en el canal. Pero ya está. Relax, no ha pasado nada. Para nada. Mi corazón se quiere salir del pecho ni nada parecido. Relax. ¿Podría hacer alguna vez un directo en el que yo no sea un circo de persona? Pregunto. Miguel, por cierto, me encanta la casita que te has montado en cubos. ¡Ay, gracias! Me hace mucha gracia porque yo entré y todo el mundo... Lo primero es que hay un lore que yo no comprendo, aunque esté ahí metida. Porque la cosa es que yo me meto ratitos chiquititos y de repente hay gente que vive en el canal de voz de cubos. Y yo pues entré, me hice mi casita y ahora ya no sé qué hacer. Con plantita por ver adorable. Sí, luego me quiero hacer un huertito. Y mi... A ver, yo es que... yo juego al Minecraft de una manera... Se ve que extraña. Porque a mí me la sudan las granjas automatizadas. Y yo lo que hago es hacerme la granjita de pinipón. Yo me hago mi casa bonita. Me traigo a mis animales cucos. Es óptimo, ¿no? Pero yo no juego para ser óptima, sino para ser feliz. Que bueno, ahora tiene el tejado un poco raro, pero después quedará azulito y es como... Vale. La cámara tengo que subirla un poco. Vale, y ahora como a esto se le olvida cómo enfocar cuando está un poco lejos. Configuración de vídeo, control de la cámara, foco. Vamos a enfocar a mano. Cuando le pongo cosas lejos, no sabe enfocar. Aunque está dentro de su rango del foco, decide que no quiere. Vale, ya está. Ahora, ¿dónde está la cinta? ¿Qué he hecho con la cinta? Pero si la he usado antes. Ah, aquí, debajo de las flores de la cabeza, bien. Hago lo mismo, no sé cómo va lo de la automatización. Yo sí, en plan, sé cómo va, pero es que me aburre. Yo quiero hacer cosas, es como, entré un día tarde al server, ya va todo el mundo con diamante y mierdas así... Y me dice, si necesitas que te regale cosas, tú dímelo. Y es como, es que quiero jugar. Ay. Después está Sergio, que se ha hecho un pito gigante de casa. Porque es un pito gigante esa casa. Pues me hago una casa petita, pero cuca. Con muchas ventanas. Que yo, si fuera por mí, viviría un rollo en un invernadero, más o menos. Porque me gustan las plantitas y la luz. El edificio alto es de Sergio. Sí, el edificio alto es de Sergio. Y aquí es un pito. Como podéis ver, me gustan las plantitas. Y ahí no se ve, pero tengo una enredadera. Y al lado hay otra. Y aquí al ladito tengo a otro bebé. Tengo un problema, es posible. Es que hay dos pitos. Hay uno en mitad del mar, cerca del spawn pal ese, no lo he visto.
que debo decir que es la primera vez que juego con mods al Minecraft. Y el hecho de... En plan, la fantasía esta de los árboles, de que yo rompo el tronco de abajo y se rompe entero, que me fui a la jungla y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta fantasía? ¿Por qué esa fijación con los miembros fálicos? No lo sé. Pero es que literalmente se ha hecho un pito enorme de madera. Yo me he hecho pues una casita en el campo. Mi intención es llenarla de animalitos, incluyendo muchos gatos. Obviamente. Y esas cosas. Es el mejor mod de todos. Es que es una fantasía. Yo no había jugado nunca con eso. También hay uno de ordenar los cofres que yo no acabo de comprender cómo funciona, así que me los ordeno yo como siempre. Menos mal que el agua está fuera de plano porque está negra. Pero sigue estando el bien. Que por cierto, si tienes alguna petición para el server, soy todo oído, Rin. Si para mí ya está... En plan, es que yo lo dije, yo soy... No llego al nivel de pazos, pero yo más o menos. Y la gente, que si por el Nether, que si... ¡Vamos a matar al dragón y yo! Yo no he matado al dragón en mi vida. Y llevo jugando al Minecraft demasiados años. Pero es que me la suda. Si te sirve de consuelo, tampoco sé cómo funciona lo de los cofres. Vale. ¿Qué vamos a hacer primero aquí? Primero vamos a hacer... Uy, primero vamos a cerrarle el cuello a esta señora que no tiene cuello. Pero bueno, tiene cuello por delante, pero por detrás está abierto. Se le junta con el pelo. Vale, arreglar. Vale, primero creo que voy a hacer una capa toda rosa. Porque quiero que todo el dibujo tenga como un tono rosadito, como de puesta de sol. Que esto se me ha ocurrido cuando he subido a Instagram como un mazo de zoom de Work in Process. Y le he puesto un filtro rosa y he dicho... Oye, estos colores me gustan más. Y le he metido un filtro rosa luego a mi dibujo. Porque yo me los planeo en digital. Y luego ya los... Ya los paso a tradicional. Porque aquí si la fastidio con un color, pues ya la he jodido. Pero con el digital puedo cambiar los colores tantas veces como necesite hasta encontrar el color que me gusta. La cosa es que si hago esto lo primero, os aviso ya, no voy a poder hacer nada más con el dibujo en el resto del directo, a no ser que estemos 3 horas o traiga el secador. Y estoy como súper activa. Y no me he bebido todavía el café. Me da miedo saber qué va a pasar cuando me lo beba. Menos mal que limpió primero el pincel, está negro. Vale. ¿Debería haber hecho un swatch primero? Sí, pero por suerte me he ido estupendo y no la he liado. ¿Estás deshonrando al arte digital? ¿Te reto en duelo al artista? No, no estoy deshonrando al arte digital. Pero no es mi cosa. Lo hemos hablado muchas veces aquí.
A mí me encanta el proceso de hacer arte tradicional. Aunque no voy a mentir, casi todos, ahora lo estaba pensando, casi todos mis artistas favoritos son tradicionales. Y es casi, no todos. Pero las principales son artistas tradicionales. Que son Heikala, Tina Tran, o también ya conocida como Aima Wonder. Y Kini, lloremos por Kini, de verdad. ¿Qué le hicieron NFTs? Es que me cago en la puta. Una de mis artistas favoritas, que murió hace unos años, y la gente gilipollas robó su arte e hizo NFTs de su arte. Porque no tienen puto corazón. Asco de capitalismo, de verdad. ¿Qué es? Uy, todavía no me había puesto roja. Yo es que tengo miedo al tradicional. A mí el digital, lo he explicado muchas veces, me da como más ansiedad que el tradicional. Porque el tradicional, vale, pueden salir cosas mal. Pero ya está. En cambio, el digital siempre tengo la oportunidad de cambiar las cosas. Eso significa que tengo la obligación de que todo quede perfecto, maravilloso y estupendo. Así que ese no es de tus artistas preferidos, o vaya. Kini, ¿verdad? Sí, Kini. Qué horrible. No me lo esperaba. A ver, vosotros también, pero me refería a artistas que no conozco de persona. Jo. Ahora lloro. Lo siento, Aisen, no quería deshonrarte. Pero entiende también que, aunque yo te quiera mazo y seas la hostia de crack, que te lo digo siempre y no es mentira, tú haces también un arte poquito más siniestro de lo que a mí, de lo que son mis preferencias. Pero eso no significa que no me guste. Eres un super crack, pero de la misma manera que yo mi arte es muchísimo más cursi de lo que te suelen ser tus preferencias. Sí, cuando lo vi, en fin, aparte de que mucha gente está subiendo sus dibujos como si los hubieran hecho ellos ya. Yo no entiendo nada, de verdad. Hoy le estoy haciendo mucho daño a Aisen. Y el pobre me ha dicho que estaba consa. Soy un desastre de persona, lo siento mucho, Aisen, yo te quiero. Y eres un crack de la hostia, y verás que te vuelven a comisionar enseguida. Verás que sí. Si te sirve de consuelo, a mí tampoco me han vuelto a comisionar. Que sigo sin haberme abierto las comisiones normales, porque me sigue dando pánico. Y resulta que el pincel no estaba del todo limpio y han quedado como virutitas por la página. Pero bueno, cuando se seque esto a lo mejor se pueden quitar. Aisen, ¿estás enfadado? Voy a comerme mi casa. Esto era Mallorca. Aquí ahora le falta algo. Pues me voy a comer mi casa. ¿Te imaginas que ahora aparece una boca gigante por la ventana y me come? Sería gracioso. Pa' que me perdones, te regalo un corazón, Aisen. Está rico. Ay, Dios, me metió una... Hay una amiga del... A ver cómo hago yo esto para no liarla.
No tengo ningún abanico. No sé dónde tengo abanico. ¿Cómo me voy a enfadar por eso? Si ya te he dicho un montón de veces que entiendo perfectamente si te disgusta lo que hago. ¡No me disgusta! Y eres un puto crack de la vida, de verdad. Lo que tú haces es impresionante. Pero no es totalmente mi rollo. Pero tu arte en los cursos es súper cute. A ver, para irse, a lo mejor. Sé perfectamente... Lo que hago no es del gusto de la gran mayoría. Ni yo tampoco. Sobre todo me gusta esto. En plan, dices, oh. Que de verdad estoy súper, me sale mal sacarlas, pero estoy súper contenta porque es la primera vez que imprimo en papel de acuarela y han quedado súper chulas. Con la textura y todo. A ver, la firma no se ve del todo bien, pero sinceramente me la suda. Estoy por dejar de firmar los dibujos. No voy a mentir. Pero que a mí me gusta lo que hace Isen, de verdad. Mientras no empieces a dibujar como Tim Burton, todo bien. ¿Qué problema hay con Tim Burton? A ver, Nat, tú y yo tenemos que hablar ahora mismo. ¿Qué problema tienes con Tim Burton? Cuéntame. ¿Puedo dejar de pelearme con la gente que me ve? Tiene un detalle, y encima Nat, que es Patreon. No, no dejes de firmar los dibujos. Qué total para la gente que me ve y que me sigue. ¡Qué ojo! A Instagram. Parece que me está volviendo a enseñar después de las últimas veces que, desde que escribí en la primera publicación la palabra Patreon, me tiró para abajo y no me enseñaba nada. Y ahora me está volviendo a enseñar los dibujos a la gente. Siempre polémica, nunca en polémica. Sigue firmando balanzas con ellos. A ver, mira esta firma. Es que si quieren, pueden quitar la firma de una manera súper fácil. Es lo más sencillo del mundo, quitar marcas de agua y quitar firmas. Eso no les firma. En plan, eso no va a frenar a nadie. Quien quiera hacer una taza, hará una taza. Estoy esperando pacientemente... hasta que acabes pasándote al lado oscuro, cosa que sé que ocurrirá. Recuerda, yo ya hice un dibujo siniestro. Yo no creo que pase por el hecho de que no consumo ningún tipo de contenido más allá de ti, pero no consumo ningún tipo de contenido de ese tipo. Rollo oscuro. Y entonces, como no tengo referencias más allá de ti, veo complicado que acabe pasando. Porque no veo ni pelis de terror, ni leo libros, ni cómics, ni mangas de terror, ni cosas así chunguillas. Bueno, a ver, un poco cosas chungas sí. Veo más fácil que haga algo rollo Madoka. Que tú lo mires y digas, oh. Eso es más posible. Pero bueno, supongo que eso es el principio del fin. Es más mi rollo, claro. Es muy gracioso ver la estantería de Achuma al lado de la mía. Que yo, por ejemplo, estoy teniendo un problemilla ahora, y es que uno de los mangas que más me gusta, que para mí era como mi refugio bonito, mi sitio bonito donde estar,
¿Se está yendo hacia sitios que no son tan bonitos? Hasta aquí puedo leer. No puedo decir nada más, porque no quiero hacer spoilers de ningún tipo. Pero es el típico, la típica historia que tú la estás leyendo y dices, ok, Cookie, pero al mismo tiempo tienes aquí detrás una vocecita que te dice, no te confíes, porque pueden pasar cosas. Pues están empezando a pasar esas cosas. Y es como, uy, 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 uy. ¡Adiós! Muchísimas gracias por pasaros por aquí, de verdad. Me habéis alegrado un montón el día. Me ha hecho mucha ilusión. Lo gracioso es que después en el Discord no digo casi nunca nada porque me daba toda la vergüenza del mundo. Jero, no te voy a decir nada. Es que no te puedo decir nada. Y ahora mientras esto se seca, me voy a ir un momento fuera, que ya escucho que mi abuela se va. Os dejo a la Irene con la Margarita. ¿La deja puesta? Sí, vale. Os dejo a la Irene con la Macarena, que voy a darle el dibujo a mi abuela, voy a poner el secador de pelo para poder avanzar con esto, y de paso hago pipi pausa. Así que no puedo deciros en cuánto estaré aquí porque mi abuela. Pero bueno, os quiero. Ahora vengo.
Hola, he vuelto. Hola. Oye. Piripipipi, a ver. Si es Atelier of Witch Hat, era obvio. Sí. En plan, era obvio, pero ya ha llegado. Es que no quiero hacerte spoiler, por eso te dije que no te iba a comentar nada, porque es que, madre de Dios. Cierto tomo, cuando te... Te dejo... De... Ah, cierto, sí. Te me sacan el tercero de Menstru. ¡Que hay más de Menstru! ¡Oh! Lo que sacan este mes también es el tercer tomo, bueno, de la trilogía de David Ramírez, digamos. Que es el de Si Soy. ¡Ey! ¡Hola, Sarabel! ¿Qué tal? Justo me había ido. Ahora os cuento. Viendo temas que estaba tratando, era obvio que se iba a poner chungo. Irniel ha hecho una pausa, pero vuelve enseguida. Lo he supuesto porque he visto la Macarena. Vale, yo os he dicho que ese dibujo se lo iba a llevar a regalárselo a mi abuela. ¿Mi abuela no sabe aceptar un regalo? ¿No entiende la función de un regalo? Que es, toma, te doy esto. Ya está. Ella ha dicho, vale, pero toma, te doy esto. De verdad. Y encima ha usado su técnica, que es coger el teléfono y llamar a alguien para que yo no pueda quejarme de que me está dando dinero, porque no puedo ahora, porque ya está hablando. Que es una genia, de verdad. Es una genia del mal. ¿Cómo lo sabía yo? Ay. Porque he hecho... He impreso en papel de acuarela. Las prints que serán de este mes de Patreon serán en acuarela. Y... Claro, la prueba que ha salido bien ya, que ya podría ser una print, se la enseñó a mi abuela, le ha gustado, le he dicho, ¿la quieres, Pati? Pero no ha querido no pagarla. Bueno, no pagarla no, esto es aparte, me dice. Que esto no es pagarme el regalo, esto es aparte. Que me hace mucha gracia porque siempre me dice lo mismo de... Y esto no podrías ir tú a venderlo a ningún sitio. Yo, abuela, ya por internet, tranquila. Está un poquito húmedo, pero no está mojado. Entonces voy a aprovechar, que me sabe mal porque van a ser acuarelitas. Acuarelas un poco para... Bla. Me sabe mal porque van a ser acuarelas un poco paradas, porque primero es la aguada esta rosa y ahora voy a colorear el cielo con un degradado. No sé hablar. Ay, de verdad. Vale, ¿dónde tengo el papel de los chuaches? Chuaches. Yo tengo este tono de fondo. Los chuaches. Volví con comida y después a verte en Full HD ahora. ¡Wow! No sé cómo me sigues viendo con las cosas feas que te he dicho hoy, de verdad, lo siento mucho. Soy un desastre de persona. Espaguetis, ojalá. ¡Ey, hola, Tincho! Ay. Que Tincho me sabe mal, pero los directos de estas, en plan,
Hoy sí. Pero si haces mañana y pasado, seguramente llegué tarde. Porque son las procesiones y empiezan a las 10 de la noche, tío. ¿El sábado también toco? Ya no me acuerdo. Otra vez estaba buscando el móvil cuando os estoy leyendo los comentarios en el móvil. Bien. Y el sábado también hay procesión, tío, es verdad. Vale, pues el sábado no voy a hacer 12 horas. No puedo hacer 12 horas. Que había dicho, voy a lo mejor porque también hay procesión y encima a las 9. Solo el jueves y el viernes llegaré tarde al directo de Tincho. Por hacer cosas de que no creo. ¿Tocas el saxofón en las procesiones? Sí. ¿Y si no has pensado en abrirte un Patreon? No tiene Patreon, pero lo que sí que puedes pedirle son commissions. Guiño, guiño. Tiene un Fiverr. Pero bueno, el domingo es por la mañana y después nos convidan a Variat. Nos invitan a comer variado. Que convidar no... convidar es mallorquín. Se me olvida a mí eso de que yo hablo dos lenguas. Ay, Chio está montando el rascador en directo. Ah, claro, por eso se habrá ido Dolly y Wimu. Que llevan allí los martillos del canal. Sí, pero tengo menos seguidores que Ernier y no los veo pagando para recibir cosas que seguramente les den mucho asco. ¿Puedes pedirle todos los cambios que quiere un moderador? ¿Ha eliminado este mensaje? Así que Patreon lo tengo descartadísimo por ahora. En cambio, Aizen y yo es gracioso porque Aizen es más de yo te doy commissions, pero no Patreon, y yo es el contrario. Yo iba por el secador y me he olvidado. Ahora vengo. No hace falta la Macarena, en un momento estoy. Para pedir comisión en Fiverr. Aizen, ¿puedes pasarle tu enlace por... en plan, pásalo por el chat, que lo vea todo el mundo. A ver, espérate. Macarena. ¿Qué es Fiverr? Fiverr es una plataforma de... como que tú pones un anuncio de algo que hagas y te pueden hacer encargos. Digamos que es como una especie de escaparate o algo así. Yo, por ejemplo, tengo... pero te puedes hacer anuncios diferentes. Por ejemplo, Aizen tiene el de las commissions y yo tengo de emotes y luego de muñequitas de papel recortables. Que, por cierto, aún no sé... ¿cómo cobrar de Fiverr? Dani me pagó su comisión, pero yo no sé cómo recibir ese dinero todavía. Cosa graciosa. Y ahora voy a bajar el micro, ¿vale? Que voy a secar esto. Vale, ya está. Era solo quitarle un poco de humedad. Ya estaba casi que seca. Vale, y ahora voy a hacer aquí los swatches. Que he hecho primero como una capa del rosita este.
para ver cómo quedan el efecto que quiero, que es este. Tienes que esperar 2 semanas desde el momento que has completado, luego te la pueden dar vía PayPal. ¡Gracias, Jero! ¡Ey, Yone! ¡Bien volvicionada! Vale. Este color lo voy a hacer, creo que más tirando hacia lila y menos azul. Que ahora estaba ahí en medio. Era como un azul alilado o un lila azulado. Por cosas como esa, cada vez me gusta menos Fizzer. ¡No! ¡Ahora que me he metido yo, no! Vale, este color me abre. ¡Ahí va! ¡Un momento! ¡Dime! Perdón. Era mi abuela. Olvidé decirte ese importante dato de las 2 semanas. No pasa nada, en plan... Estoy acostumbrada a esperar meses para cobrar de Twitch, porque hasta que no llegue a los $100 yo no cobro. Entonces, pues eso. Ay. Que con lo que flipo es con Patreon, que en plan día 1 de cada mes puedo hacer el... En plan, el payout. Y es como, ¿what? Día 1 de cada mes, a mis Patreons se les cobre y yo lo recibo instantáneo. Y aparte, Fiverr se queda una comisión de la hostia, ¿eh? A ver, también hay muchas cosas de Fiverr que no me gustan, pero con los algoritmos de las redes sociales haciendo shadowban todo el tiempo, Fiverr es de mi hijo, claro. ¿Y a ti, Aisen, no te iría mejor rollo de Vianart o algo así? Digo de... para enseñar tu arte. Más que Instagram o Twitter, si te shadowbanean. Ahora, por cierto, estoy haciendo primero una capa solo de agua para que después el color corra por aquí. Estoy haciendo una máscara de capa, básicamente. A ver el cable de la cámara, por favor. No me molestes. Cobra a los vendedores y compradores por igual, ya, tío. Que a ver, que yo viniendo de Etsy, que eso era una relación horrorosa, aquí al menos no pierdo dinero en ningún caso, en el sentido de que como no tengo que enviar las cosas, no hay manera de que yo pierda dinero de perderlo. Puedo no ganarlo. Pero al menos no me pide cacas constantemente la plataforma. Devinar tiene un problema gigante, es que no es la gente la que busca artistas, sino que son los artistas los que se pelean para tener clientes y yo... Oh. Vale.
Vamos a ir bajando poco a poco el color. Porque sinceramente no sé exactamente qué tan oscuro me apetece que sea. Ay, por cierto, ya os lo dije, pero estoy siguiendo todavía con Sakura. Porque yo estaba en un momento que yo no sabía qué cosa ponerme para ver. Y me estoy viendo Sakura en catalán en Netflix. Sakura, la cazadora de cartas. Y yo lo estoy gozando. Que hoy he empezado el directo. Que sé que no os habéis dado cuenta. Pero 2 minutos tarde. Porque quería acabar el capítulo de Sakura. Porque era justo el de la obra de teatro. Y es que me gusta mucho ese capítulo. El de la obra de teatro de Sakura, no la de Toya, ¿eh? Que ya he pasado, supongo que sería como la segunda temporada, pero como no cambian de temporada, pero ya es el segundo opening. Que no me gusta. El primero me gusta mucho, pero el segundo opening es como, bueno, vale. Ok. Y ya no hay el Rokudenkero y eso me pone muy triste. Yo tengo que ir al otorrino. Es ese capítulo. Solo que en catalán está bien doblado. Ha sonado muy shady, pero es que es verdad. Como ya la mayoría buscan cosas tipo anime, pues no tengo mucho que hacer ahí. Ya. Adivinar nunca me ha gustado más que mucha gente robarte. Ya, tío. Es uno de mis animes prefes, de los míos también. Ahora han puesto un sistema que te avisa cuando alguien te roba arte y la mayoría lo están usando. Sí, un sistema que era un primero gratuito y que después lo van a poner de pago. Pero parece ser que el tema NFTs se está cayendo. Ya hay un tercio de los NFTs existentes que no valen nada. Que han perdido completamente su valor. Te perdono porque esa cura es sagrada. Volvió mucha gente a adivinar solo por el sistema anti-NFTs. Está prohibido no ver Sakura en otro doblaje que no sea el catalán. Obviamente. En plan, es que, por favor. Es que yo lo digo muchas veces. No sé cómo explicaroslo, pero es que el doblaje en catalán está tan bien hecho, con tanto cariño. Y sigo sin entender cómo yo de pequeña no me daba cuenta de que Toya y Yukito son novios. Yo entendía perfectamente, porque hasta se lo decía a mi hermana, yo entendía perfectamente que a Shaoran le gustaba a Yukito. En plan, mi tema ahí no era la homosexualidad, porque yo también entendía que a... Por favor. ¿Por qué no me acuerdo del nombre de mi personaje favorito de Sakura ahora mismo? ¿Por qué me ha pegado ahora este...? ¡Tomoyo, por favor! Quiero matarme ahora mismo. Yo entendía perfectamente que a Tomoyo le gustaba Sakura. Pero yo no veía que Toya y Yukito eran novios. Nada, tendré que volver a verla. Es que es maravillosa. ¡Ey, hola, Michi! Creo que fue la semilla de mi Fujoshima Yoshino. Ah, Tomoyo me encanta. Es que Tomoyo, por favor. Tomoyo es todo lo que quiero ser en mi vida. Una niña rica con vestidos pomposos. Tridia siempre me dice que ella es mi Tomoyo. Un poco sí. Uy, la 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 la. Y el Rokudenkero, o el Rincón de Kero, supongo que se llamaría, era una sección al final de todos los capítulos en el que Kero te explicaba
la ropa de ese capítulo. Plan, yo qué sé, el traje de combate de Sakura. Si era algún traje del cole, alguna cosa, incluso sus trajecitos, era súper cook y todo. ¿El qué? ¿Un poquito siniestro qué? Sakura es súper turbio desde que me enteré de que de la relación de un profesor con una de las estudiantes. Sí y no. Porque yo que lo estoy viendo ahora mismo, ¿vale? Es un poco, pero después viéndolo te das cuenta de que no. De primeras de esa sensación, pero no. Literalmente, esa niña no le gusta el profe, sino el problema es que la niña tiene daddy issues. Y está sustituyendo a su padre con esa niña. Pero ese señor es igual con absolutamente todos los alumnos. Poquito, un tipo de más de 20 años pidiéndole matrimonio a una niña de 13. ¡Ah, vale! Lo otro sí, pero bueno. Bueno, a ver. A ver, las Clamp no saben hacer cosas no turbias. En todas las cosas de las Clamp salen... Igual que siempre hay un niño siniestro en absolutamente todas sus series. Siempre hay algo turbio y un niño siniestro. Me pasó lo mismo con Violet Evergarden. Todo el mundo súper emocionado viendo el anime. Yo prendo un tándem que tiene de romántico un adulto casándose con una niña. ¿What? Y el profesor, no hay por dónde cogerlo. Yo al menos, con el doblaje en catalán, desde como se está viendo la historia, no hay nada extraño. Es literalmente una nena que está como sustituyendo a su padre. A ver, ojo, mira, es turbio, ¿vale? Pero no es ese tipo de turbio. Shit, eso que he hecho lo ha fastidiado porque el pincel tenía agua y ahora está empezando a hacer marcas hacia afuera. Pero el manga, pensaba que te referías a la que me gusta el profe. Claro, lo que decía yo, lo que tú dices sí que es súper turbio. Sí, lo que tú dices sí que es súper turbio. Pero bueno, cosas del anime. Sinceramente, yo prefiero cosas turbias como esa a cosas turbias como otras que pueda haber. Aunque sean entre gente de la misma edad. Sí, la madre de Sakura tiene los 18 cuando se casan. En plan, se conocen y tal cuando ya tiene 16 años o tal. Al menos en castellano. ¿Si ellos tienen una relación? ¿Quiénes tienen una relación? ¿Cómo? En el manga sí sale lo del profe. ¿Con la niña? ¿Perdón? Pero que van a cuarto de primaria. Bueno, ahora va a empezar quinto, Sakura. No, ya ha empezado quinto. Voy a volver a bajaros el micro y a daros con acuario. Y a daros con acuario. Ay, Dios. Voy a volver a bajaros el micro y voy a conectar el secador. Porque la acuarela ya se ha sentado en el papel, ya no se mueve más, simplemente es perder la humedad. Si queréis usar un secador con acuarela, recordad que lo importante es que no haya charquitos y que el papel ya haya absorbido la acuarela en el sentido de que cuando le deis aire, la acuarela no se mueva del sitio. Si no, habrá gotitas por todo, que si es el efecto que queréis, ole. Pero si no es el que queréis, hay que ir con cuidado.
Sí se oye, pero yo lo muteo. Bajo el micro. Para no dejaros sordos. Que a veces se me olvida, no voy a mentir. Que me sabe mal empezar tan lentita el dibujo, pero para saber que los colores quedan bien, lo más importante siempre es un fondo. Porque tú no ves, aunque sean los mismos, tú no ves los colores igual si están sobre un fondo blanco que si están sobre un fondo con color. En plan, no los percibes igual. ¿Qué pasa hoy por aquí? ¡Ey, hola, Dan! ¡Guapo! Antes hemos tenido más jarana. Pero ahora con las acuarelas estoy como que mazo concentrada. Que ya ha venido un montón de gente y me ha hecho mazo de ilu. En plan, somos 12 personas. Llevamos todo el directo siendo entre 8 y 12 personas. Y yo soy muy feliz. Rika y el profesor Hortarada es la relación de la que hablo. En el anime lo censuran un poco, pero en el manga sí tiene una relación y no me acabo de entender que también haya una entre Eriol y Kamizuki, la profesora. Pues no te voy a mentir, como yo solo he visto el anime, no lo sabía. En plan, se ve que a la nena le gusta el profesor y le lleva regalitos, pero él la trata igual que a cualquier otro alumno. Que siempre hay alguna nena a la que le gusta el profe en todas las clases. Yo era de las que decía ¡tis viejo! Pero bueno, la cuestión es que esa serie es mi lugar feliz y aunque tenga cosas turbias, sigue siendo un sitio bonito y calmado en el que yo ser feliz. En plan, yo estoy de bajona y me pongo Sakura y yo, pues soy feliz.
que a ver, también, por ejemplo, Sauron y... y la... ¿cómo es digo la cocina del Sauron? Meili. Están prometidos también. Y tú dices, pero si van a primaria ya, pero yo qué sé. Cosas. Yo nunca he visto Sakura, la verdad. Ay, pues yo te la recomiendo. A ver, notarás la bajada de calidad en la animación, porque si tú has visto anime como de ahora, ¿vale? Porque tiene sus años. Y eso, a ver, se nota. Me diría el disimulan por el bla bla bla. Es una reencarnación bla bla bla. Tiene la mente de un adulto. Ok, tal vez me la vea. La primera es relleno del anime, creo recordar. La prima es relleno del anime. ¡Ah! A mí me gusta la prima. Me da igual que en plan que sea relleno. A mí lo que me gusta es el anime. Me sabe mal. Le tengo que preguntar a Julieta, que bueno, ahora está a tope con sus prácticas y tal. Pero a ver si ha seguido con Kamikaze Kaitojin o ya no, lo lladre Kamikaze. De verdad, es que el K3 era la hostia. ¿Y qué les gusta a los japoneses? Que las estudiantes hagan cochineces con 15, 14 años, de verdad. Porque yo me acuerdo que a mí me chocaba muchísimo en Fushigi Yugi. Tanto ramorío y tantas cosas que había. Y la prota... ¡tiene 15 años! Y también se casa con un señor que no sé cuántos años tiene. Que no voy a decir el nombre de la persona con la que se casa para no hacer spoilers, ¿vale? O no se llega a casar, no me acuerdo. Pero está con un señor pues que tiene unos cuantos años más, creo. Una vez una chica que me gustaba me hizo ver una serie de una profesora que se enamoraba de un estudiante, pero el estudiante tenía una enfermedad que hizo que se quedara con un cuerpo de 15 años, pero tenía 18, donde pusieron ninguna justificación, fuera una... Suena muy a viejo cebolleta, pero yo hace años que he dejado de entender el anime, ¿vale? Me gustan las mismas series que me gustaban antes, pero si veo series nuevas, no me llenan. Hay excepciones, obviamente. Hay una que era la Blancanieves pelirroja, no me acuerdo cómo se llama en japonés, ¿vale? No sé qué, no Kimi no Uso. Akatsuki no Kimi no Uso. Algo así, yo qué sé. Akatsuki no Kimi Yusuke. Yo qué sé. La blanca nieve de pelo rojo, que es de las series más wholesome que he visto en mi vida. Después me vi Akatsuki no Yona y fue como... parece una niña pero tiene 18 ya. Because... cultura de la pedofilia. Pero no vamos a hablar de esto, porque tengo 16 espectadores y no me apetece perderlo. Vean Sakura. Vean Nana. Vean Nana. Todos son mayores de edad y se comportan como personas, de verdad. También es Akagami no Shirayuki Hime. Eso era. Es que como para acordarme, lo siento mucho.
Y tenía una secuela de dos chicas enamoradas de un chico, pero sospechaban que al menos una de las dos era hermana de él y toda la serie coqueteaban. Aisen, ¿qué miras? Me sabe muy mal, pero... ¿Qué puñetas? Bernana, es increíble. Por favor. La mejor serie. Os aviso ya, lo siento mucho, está inacabada por la salud de la autora. Pero la salud es lo más importante. Y leed Paradise Kiss. Su obra magna sigue siendo Nana, ¿vale? Pero para Kiss está chula. Pero está chulo el manga. El anime no lo hizo ella. No lo hizo Ayazawa. Entonces es muy feo. Porque los diseños de Ayazawa funcionan con la forma de dibujar de Ayazawa. Si con sus diseños los dibujas de otra manera, quedan muy extraños y quedan feos. Jonah hay que leer el manga, el anime es un desastre. El anime no me gustó nada, me caían mal todos los personajes. Yo y Nana no la he visto. ¡Oh! ¡Sarabel, tienes que ver Nana! ¡Es maravillosa! Oye, tenía que tener de conversación con la chica que me gustaba, no fue mi culpa. ¡Qué ojo! Nana también, el mejor doblaje porque me la he visto en castellano, en japonés y en catalán. Me la he visto lo mismo 10 veces. Defiendo, pero a capa y espada, que el doblaje en catalán es el mejor de todos. ¿Por qué? Porque tiene las... le ponen la misma, digamos, emoción en las palabras que con el japonés, pero los hombres varoniles tienen voz de hombre varonil. En japonés suenan todos como críos chicos, no lo entiendo. Que son las mismas, las protagonistas, que son Nana y Nana, son las mismas actrices de doblaje en castellano y en catalán, y a su vez son Raven y Starfire de los Teen Titans. Y me encanta porque es que me cuadran tantísimo en esos papeles. Pero no tienen mal doblaje en castellano, como Sakura. No, Sakura castellano es un poco horrible, pero... Pero no, tiene buen doblaje, en plan, la gran mayoría está compartidos los personajes en castellano y en catalán. Pero os prometo que es que a mí me encanta en catalán. Porque no es... Es que no es que tengan voces o digan lo mismo, sino las inflexiones. Porque en japonés tiene mucho... En japonés, sí, en el anime en general, no hablan como personas normales, digamos. Hacen muy cosa de grititos y tal. Y en catalán lo hacen. En castellano como que se cohiben más y lo hacen más como una serie de animación estándar, no sé cómo explicarlo. No anime. Es como por ejemplo la serie de Carol and Tuesday, que es nueva, bueno, nueva, reciente digamos, que es de Netflix, en castellano no está mal. Pero no está bien. A mí no me gusta nada en castellano, que la empecé a ver con todo, la empecé a rever con todo y en castellano no me gustó nada. ¿Se llaman manerismos la cosa esa de hablar? No sé. Latino no hay doblaje en latino, así que lo acepto como el catalán es el mejor. Es el final y ya le gustaba también aquí. No, la historia tiene un final muy amargo. La chica era una mentirosa. Ay.
aprendían a coser. En mi opinión, hacer cosas para gustarle a una persona nunca es el buen camino. Forzar las cosas nunca sale bien. Una cosa es interesarse por sus intereses, pero otra cosa es querer ser la persona que quiere esa persona. Eso nunca sale bien. Nunca. No lo recomiendo a ninguno. ¡Eso es el casquet volador! ¡Adiós, Michi! Por cierto, lo que te ha dicho Achuma es... Esto es el casquito volador de Doraemon. Que Doraemon, por cierto, en catalán tiene voz de señor que ha fumado lo que viene siendo toda su vida. ¡Eso es el casquet volador! Fuera coñas, me ha salido una interpretación maravillosa. No, por supuesto que no. Te apoyo al final forzarte a que te guste lo mismo que quieren que te guste, al mentir a esa persona y a ti mismo. Claro, porque en algún momento tiene que parar esa cosa. O te vas a forzar toda la vida hasta que la... Sí, sí, yo soy catalán, cierto. El gorrocóptero de toda la vida. Ah, gorrocóptero. Aquí es el casquito volador. El casquet volador. Por cierto, nunca me ha gustado Doraemon. La culpa la tiene Nobita. No aguanto ese mamón de mierda. Es que no aprende. Yo entiendo que te hagan bullying. Porque yo lo entiendo muy fuerte. Pero lo que yo no entiendo es que le sigas dando importancia a esos gilipollas, sigas siguiendo el mismo método superandi y que lo único que hagas es llorar porque eres subnormal, niño mierda. Lo siento. Ni de pequeña, podía, me ponía muy nerviosa. Me he puesto muy violenta en un momento, Doraemon volaba. Doraemon, en plan, Nobita no se merece a Doraemon. Y Doraemon no se merece la vida de mierda que tiene Nobita. Normal que la madre de Nobita esté tan puto amargada con el niño mierda que le ha tocado. Se me pegó el stream y cuando recargué página vi quejándote de un niño que llora. Estoy diciendo que Nobita es un mierda, básicamente. La niña ponía de... Podría poder volar pas el blau. Això és el casquet volador. Ah, 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 tu sempre guanyes, Doraemon. Ah, Nobita no merece compasión, es un mierda, ¿ves? Y lo que estaba diciendo es que, no aguanto a Doraemon. Perdón, no aguanto a Nobita. ¡Yone! ¡Vaya ya! ¡Vaya ya, Dauri! O algo así, supongo. Después, por ejemplo, Shin-chan. En castellano no lo aguanto. Y en catalán sí, porque en castellano Shin-chan tiene una voz, pero que te taladra la cabeza. A Nobita lo hincaba yo, hostia. Veo que tenemos todos una opinión muy parecida hacia el niño mierda. Ay.
ánimo, que vaya muy bien el viaje. Que Tatmo se va a cenar a las 7 de la tarde porque a las 8 se van de casa porque pillan avión a celebrar Semana Santa por el monte. Sí, sí, pero porque se tienen que ir a Chuma. Se van al aeropuerto. Se van de caza, ¿no? De caza no, yo no saldría con alguien que se va de caza. Y la mágica de Remy, ¿lo veía alguien? ¿O era algo que hacían solo por aquí? Y si no fuesen estrellas de danza, la danza del cul, la danza del culo, obviamente. Y trompa. Escolta, maca, a mi no m'agrades pebrot. Mira quina trompa, trompa, trompa. I tots saben que estan cinxant. Pànic, 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 em veuen i se'n van. I que jo som un nen genial. I tots saben que estan cinxant. Tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin. A Madrid y de Madrid, mañana en coche hasta Burgos. ¡Sep! No me imagino a Tatmo cazando ahí, me pareció raro, claro. No, esa nunca la vi. ¡Oh! Es Nazi. Nat, es que no me falla nunca. Bueno, a lo mejor sí se va de caza a cazar Pokémon. Bueno, eso sí. Eso sí que es muy Pokémon. Yo veía a Doremi en euskera. ¡Qué guay! Doremi... Es que yo te puedo decir, lo hacían por las tardes, rollo las 6 de la tarde, cuando yo iba a primaria, porque era mi hora de la merienda. Tengo un CD del 3XL con canción de Shin-chan Remix. ¡Madre mía, fantasía! Ay. Pues la Magic Doremi era una serie de chicas mágicas, porque yo veía solo... Yo mis series favoritas son de chicas mágicas. Sailor Moon, Sakura, Doremi, Pichi 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 eran sirenas mágicas, bueno... Puella Magi Madoka Mágica, que es ahora, de manga, Atelier of Witch Hat, chicas mágicas, en plan... ¿Qué me pasa? Y después de cosas de la vida. Serà com si cada dia fos diumenge, com si a l'escola toquéssim una fira. No, no. Llença'm els deures i els mals de caps tots junts a la paperera. Pam, 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 ara, pam. Res d'això no trobaràs en els llibres d'escolars. Els dietes no els han fet mai cas quan ens hi has preguntat. Ara que està potent s'arribi una força que ens destinarà. Pa, pa, pam! Quan el cel arribi a que piri, que piri, la, la, cantaré, ballaré ben animada. Pares, mares, mestres, homes, dones, de tot arreu, no enrenya tant que farem escaldar un volcà. Ay, Dios mío, lo que tiene una canción que en este periodo de tiempo dice este periodo de letra. Entonces me muero. Mejor Magical Girl Boy. Y a mí que me dejó muy fría, más allá, decía Pilila, no, Pirica Pirilala eran las palabras mágicas. Pirica Pirilala Pupuripu. Era la magia, en plan, y la magia se hacía como bolitas sorpresa. Y tenían que trabajar para ganar las bolitas con las que cada bola era un encanteri. Que es un, ¿cómo se dice encanteri? Un hechizo simple, digamos. Eran brujitas. Era muy guay. Y lo de eso, la de Magical Girl Boy, quitando el hecho, es que no me hace gracia. Porque toda la broma es, jaja, es una chica, pero tiene cuerpo de chico.
Y a mí eso no me hace gracia. La disforia no me gusta. ¿Por qué me he puesto yo a cantar Do Re Mi? Y bueno, después teníamos eso. Yo en Clan, más adelante, cuando tuve Clan TV, porque nosotros tuvimos TDT bastante tarde, la verdad. Empecé a ver Pretty Cure, que también es de Chicas Mágicas, que me gustaba mucho. Que era Pretty Cure, Pretty Cure. Soy un bombón, vengo a ayudar, tengo el poder de curar. ¿Ves? No tiene la misma, el mismo gancho que en catalán. Que me gustaba mucho. Y el personaje que más me gustaba era Tomoyo 2.0, básicamente, ¿eh? Y después llegó... Bueno, no. Y al mismo tiempo que Pretty... No. ¿Llegó más tarde? Conclusión. Llegó Pichi Pichi Pitch, el anime de las sirenas que matan cantando. ¿Por qué matan cantando? Porque cantan regulín. Y mi hermana tenía que sufrir que yo viera eso todo el día... Que yo cantara eso todo el día. Sobre todo lo del cantar. Pero yo cantaba mejor que esas sirenas. Y lo sigo haciendo. Y ahora de nuevo voy a bajar el micro y a secar esto con, con el secador. Porque está tardando. Nat, pasa enlace. Por favor, es necesario. Porque lo han reeditado Jero justo en el momento en el que mi generación, que era la que lo veía, tiene dinero. Yo no tengo dinero, pero mi generación sí. Y es maravilloso. Que, ojo, anime, por cierto, Pichi Pichi Pitch, otro en el que también hay una relación alumno-profesor un poco extraña. Esta vez no creo que me dé tiempo a volver. ¡Adiós, Yone! ¡Te quiero, guapa! En el paraíso de los siete mares, tras una tormenta de oscuro fragor, nueva vida renacerá. Este podrá transmitir el amor de los siete mares, la melodía. Y aunque llegue el día en que hay que partir, nueva vida, no, desde que yo la pude oír, nunca jamás la voy a olvidar. En su rol lo tienes, gracias. Voy viendo que Shoujo relaciones con profesores, pero siempre es un personaje secundario. No he visto ninguna serie, ningún Shoujo, creo, en el que esa relación sea el personaje principal. Así que es curioso. Siempre es uno secundario o de fondo, pero hay. Curioso. Que era más moñas, de verdad. Hay una melodía antes del amanecer. Esta es la canción que nunca podré olvidar. Esta bestia veo volar. ¿Qué color le he puesto al pelo al final? Ven, yo di un atajo para ir
a la isla del tesoro, en el paraíso de los siete mares, tras una tormenta de oscuro fragor. Que tenía canciones para aburrir, ¿eh? Había un montonazo de canciones. La verdad es que la capacidad para cantar de los dobladores no era muy buena. No. Y después me hace gracia porque hay capítulos en los que los personajes cantan con la voz del doblador o con otra voz. Esa canción sí que la recuerdo, por desgracia. Ay. ¿Llegamos a hablar de los Bridgerton? Sí, sí, sí que llegamos a hablar de los Bridgerton. Que yo te comenté que me gustaba más la segunda temporada. Y tú me dijiste que sí, pero que en la primera se trataban más cosas y tal. Que ojo, hay cosas de la segunda que no me gustan nada. Básicamente toda la trama de Lady Whistledown es un churro. ¿Qué más cosas veía yo de pequeña? Ah, bueno, el sargento Queroro. También la veía, el Queroro lo vi en catalán y en castellano. Porque justo tuvimos durante muy poquito tiempo, no sé qué deciros cuándo, pero tuvimos durante muy poquito tiempo Canal Plus y justo no, justo teníamos Jetix en ese momento. Y ahí fue cuando empecé a ver One Piece, Bobobo, el Sargento Queroro. No me acuerdo qué más veíamos. Yo veía mucho Oliver y Benji. ¿Ves? Yo vi Oliver y Benji nunca. Y en cambio, One Piece, no sé deciros si me gusta más en castellano o en catalán. Porque en castellano le meten movidas que me hacen mucha gracia, que son 0% cosas del anime. Como que el doblaje hace que Usopp sea musulmán y mierdas que dices, what the fuck. El problema del doblaje en catalán es que una vez has visto dos series, ya no puedes dejar de pensar, él tiene la voz de Zorro, él tiene la voz de no sé quién. Por ejemplo, el padre de Shin-chan, Hiroshi Nohara, tiene la voz de Zorro Ronoa. De One Piece.
Entonces eso entiendo que es un poco extraño, ¿vale? No os voy a mentir. Porque es como un equipo muy pequeño que hace absolutamente todas las series. Creo que también es Goku. Es la misma voz, si no voy mal, ahora mismo. Y un par más. Bueno, ¿has escuchado One Piece dando? Aún no era la cena, era otra cosa. Ah, vale. Prokogi, Prokogi, Prokogi. Yo he de decir que los únicos animes que realmente marcaron mi infancia fueron Shin-chan, Pokémon y Digimon. Yo, los que marcaron mi infancia fueron esos. Sobre todo Sakura, Peachy Peachy Peach y Sailor Moon. Aunque Sailor Moon lo vi poco, pero me de esto mucho. Porque yo ya lo vi, digamos, que en reemisión. Que eran los animes que veía a la hora de la merienda con mi hermana. Y después ya más mayor, cuando ya no los veía a la hora de la merienda con mi hermana. Más mayor significa que en lugar de 6 años tenía yo qué sé, 10. Pichi Pichi Pich, sobre todo. Bueno, y Inuyasha. Aunque Inuyasha, aunque lo veía bastante, no me marcó tanto. Yu Hakusho, Dragon Ball y Naruto marcaron mi adolescencia. Mi adolescencia la marcó muchísimo Nana. Que me acuerdo cuando la empecé a ver. Que es que yo tenía la tele puesta y justo después de One Piece un día empezó Nana. Mi hermana se la había visto en plan en su ordenador y sé que le había gustado muchísimo. Me decía, esta serie tú no puedes verla. Y yo, vale, pues no le hice más preguntas. Y un tiempo más tarde, de esto de en el canal de la tele, y me acuerdo que empezaba a las 10 de la noche. Y eran dos capítulos seguidos, y acababa a las 11 y poco. Y recuerdo que el primer día mi hermana vino y me dijo, uy, no sé. Me dijo, bueno, venga, creo que sí que puede, en plan, como decirme de, venga, puedo verla, porque ella ya la había visto y tal. Tendría yo 13, 14 años, cuando vi Nana la primera vez. Y he cambiado tanto mi viaje a lo largo de los años reviendo Nana que no os lo podéis imaginar. Que eso es algo que me gusta también, ¿eh? También con Sakura, el cómo cambio yo a lo largo de los años con una misma serie. Creo que es algo bastante interesante también. Ah, bueno, y Ranma. Es que son... One Piece en catalán, por favor. Los ataques de Luffy en castellano. Ya. Galleta, galleta, metralleta. Yo la primera vez que vi Inuyasha por Inuyasha. La segunda vez la vi por el hermano. A mí no me... Es que yo... Nunca he tenido... un amor por ningún personaje, que es algo hasta que después hace relativamente poco no he comprendido, que es que a mí no me atrae la gente, en plan, no me pasa eso, entonces yo no me enchochaba de la gente. Y yo me acuerdo que mi personaje favorito de Inuyasha era Sango, porque era una tía súper chula, súper fuerte, con un boomerang enorme. Yo, Lara, quería ser como ella. Yo de Lara no estaba enamorada. Yo, Lara, es mi meta en la vida. Era ese y lo seguiré siendo. Ah. Ranma era... no me acuerdo del nombre, pero había una en Fushigi Yugi.
A ver, de Fushigi Yuki te puedo decir... De Fushigi Yuki te puedo decir que mi favorita era... Mi favorite era Nuriko. Pero... Yo no... No me he enchochado nunca con nadie de anime. ¿Lo digo de verdad? Trunks siempre fue mi crush. ¿Y a mí que Trunks me caía mal? Ahora, gente de verdad, yo era un desastre. A mí me gustaban todos los chicos. En clase, a mí me gustaba todo el mundo siempre. ¿Por qué? Porque yo era una niña que tenía la cabeza llena de mariposas y es como... ¡Oh, te he hablado! No sé qué. ¿Por qué? Porque no dejaba de ver shojos y pensaba que mi vida era un shojo. Si fuera coña, desde mi ventana se veía un gato negro y yo seguía pensando que se estaba esperando que yo cumpliera los 15 años para llegar a mi ventana y decirme que yo era la marinera Yuna. Muy mal. Yo tuve un crush con Kenny de South Park, que era un crush. Yo sabía que tenías el pelo lucha y te gustaba mucho el personaje, pero un crush. Pero... ¿Cómo te puede caer mal Trunks si es un amor de persona? No, no sé, era muy chulo. Yo es que no puedo con los personajes chulitos. Mi adolescencia se divide en jurbandos, básicamente. Soy una persona con más crush que conozco. Pero es que yo tenía crushes de personas reales. Pero personas reales que yo conocía. Yo a mí en la tele, yo no tal, pero me gustaban en plan, me gustas, no sé cómo explicarlo mejor. Yo era tonta, creo que es la explicación más fácil. Sí, así era yo con 11 años. Yo lo he sido hasta los 16 años que me di una hostia. No hablaremos de esa hostia, no existe. Pero... ¡Yo era gilipollas! Pero eso, yo veía las cosas desde fuera en plan de... Yo lo que hacía era proyectarme siempre en el protagonista de la serie que veía. Y yo quería que él siempre se juntara con la persona que le gustaba. Pero yo no era como... ¡Uy! Yo quiero este. No sé cómo explicarlo mejor. Bueno, Kenny, como Mysterion tiene potencial para de Jurbando, hay que tener huevos para querer pelear con Cthulhu. ¿What? Y un crush con Ranma chica también tú. Ay. Ranma hacía cuestionarse muchas cosas, ¿eh? Pero muchas cosas. Igual que Mulan. Estúpidos dibujantes de... Estúpido Disney. Que nos arrebató a Shang con vestido de mujer. A nuestro bisexual king. ¿A ti te molaba el shipeo? ¡Claro! Es diferente. Esa es la cosa. Yo no me shipeaba con nadie, sino que siempre... Yo siempre he estado muy de acuerdo con los shipeos que hay en las series. Menos con Nana. Con Nana estoy tan poco de acuerdo... Es que son novias, por favor. ¿Qué se piden? Es que... Estúpida vida que nos arrebata las cosas bonitas. Me despido por hoy, pásenla bien. ¡Ay, adeudan! Por cierto, Sarabel, te digo, si ves Nana, que espero que lo hagas porque de verdad es una serie magnífica, te aviso ya. ¿Vas a sufrir? ¿Vas a querer estrangular a gente? Pero tranquila porque les vas a coger cariño. Menos a una persona. Más te vale que les cojas cariño a todos, menos a una persona. Porque esa persona no se merece el cariño de nadie.
Y no voy a decir nombres. No voy a decir ni un nombre. Es un drama de que trata... Básicamente, es un drama cotidiano, ¿vale? Básicamente, hay dos protagonistas, que curiosamente, que las dos se llaman Nana, pero que son súper diferentes. Y por casualidades del destino, acaban... Va... Su vida va junta. Y... una es súper alegre, súper despendolada, se encapricha todo el rato de chicos, quiere vivir, es súper pija, quiere todo cosas bonitas, todo ropa bonita, todo vivir tal. La otra es la reina del punk, es la reina gótica del punk. Y es una cantante de un grupo punk underground que lleva, tiene un tatuaje, va súper maquillada, lleva pinchos. Y es su vida juntas. Se conocen en un tren. Y es, pasan cosas, pero es que es... Y es de los pocos animes en los que siento que estoy viendo a gente. Que no estoy viendo personajes anime. Que de, obviamente... Tiene muchísimas cosas de anime, ¿vale? Porque es un anime. Pero... Me parecen muy humanos. ¡Y explota el mundo! When there was sadness all the time, you knew what to do, could see you. And at the chasm made an outcry. Nobody can save me. Te de tu mete. Anataku yo na my love. And I need your love. My broken rose. Me invento la mitad de las palabras en japonés, obviamente, porque no tengo ni puñetera idea de qué estoy diciendo. I know it to cut to my life. But I need your love. I'm a broken rose. Ay, es mucho más humano que la mayoría de los animes, exacto. Personajes humanos en animes es algo que es, poco se ve. La mayoría son clichés de manual. Y por eso me cuesta a mí tanto encontrar animes que me gusten. Porque mi problema es que después de conocer a Iyazawa, que es la creadora de Nana y de muchos... de más cositas, me cuesta mucho, después de ver que se puede hacer gente humana, ver cosas que no tienen gente humana. Que lo dicho, no te pido que sean 100%, ¿vale? Por algo es mi autora favorita de manga. Pero es que es tan bueno, de verdad. Eisen, hay señores ligeramente siniestros. Hay un calvo poco siniestro, que después, ¿vale? Pero hay un calvo que cuando lo conoces es bastante siniestro. Y es que he cambiado tanto de juzgandos en Nana... Porque lo he dicho, como la he visto en diferentes etapas de mi vida, he visto como me ha gustado también gente diferente dentro de la misma serie. ¿Ves? Nana sí que no llegaban a gustarme de decir, ¡ay, Dios mío, quiero que esta persona esté conmigo! Pero sí que ya era como más un ¡ay! ¿Me he equivocado yo alguna vez con mis recomendaciones? ¿Pero es romántica la serie? Es un drama. Hay romance, pero no es romántica. Que estoy por vérmela yo. Bueno, ahora sí que cena. Adiós, Tomo. Ahora sí que sí, creo.
Es que me veo venir que a Aison le va a gustar ese personaje y me voy a enfadar muy fuerte. Como le guste ese personaje. ¿Cuánto tiempo lleva Nana paralizada? Muchos años. Yo ya la doy por acabada. En plan, como que ya está. Dudo que la... pero ya me metiste presión. No, no, no. Y no da bajona, en plan, yo es algo que tengo asumido. Nana está acabado con el final que tiene. Yo no quiero anteponer para nada el final de una serie o la continuación de una serie a la salud de su autor, pero es que ni se me pasa por la cabeza. Me da igual, yo no sufro porque Nana no tenga más, porque lo que hay ya me encanta. No necesito más. Que no, Aisen, de verdad, tonterías. Yo creo que a Aisen le va a gustar ese personaje. Yo no creo que querrá estrangularlo, obviamente. Sí, es el que yo pienso. Sí. Y después, obviamente, se enamorará de nuestra reina del punk. Como hemos hecho todos. Porque quien ve Nana y no se enamora de Nana la primera vez, es que no ha visto Nana. La primera vez lo digo porque, a ver, como todo... Me encanta porque hay personajes muy grises. Por eso digo que son humanos. No tienes los buenos y los malos. Bueno, si me gusta ese personaje, quedamos a mano por lo de Shira. Yo no me enfado por lo de Shira. Yo entiendo que no te pueda gustar una serie. Lo que yo no estoy de acuerdo en la lectura que sacas tú. Pero bueno, eso es porque a ti, por ejemplo, no te gusta el tropo de enemies to lovers. Y ya está. Yo lo respeto. Que no tengamos la misma opinión sobre algo no significa que me enfade o no sé. O te culpe por ello. Cosas extrañas de esas. Quiero casarme con... Obviamente. Bueno, lo agregaré a mi lista de pendiente de ver. Queda cuando lo termine un querí pelear comida. Me gusta mucho ese de título. Mejor que Sokugeki no Soma. Querí pelea de comida a Soma culiao. Solo hay un poquito de pedofilia, pero no mucho. A ver, solo hay un poquito. Y... no es con un niño, es... tiene 16 años... pero... no te lo pintan bonito. Es que jodido, lo del crío. De verdad. Pero lo dicho, hasta esa situación es muy gris. No es un... oh, Dios mío. No sé cómo explicarlo.
A mí no me gusta mucho lo del enemy to lover. A mí depende, hay que llevarlo bien para que me guste. Por ejemplo, en Shira me gusta porque es un friends to enemies to lovers. No sé, depende, ahí tiene que estar muy bien llevado. No es que esté en contra de ese tropo, lo que me parece feo es que justifican la maldad de un personaje con es que lo hizo por amor porque es justificación de violencia. No. Es que en Shira no creo que lo justifique para nada. Ni que esa sea la justificación exactamente. Plena era del... Que no es aceptable en ningún momento, a ver. Hay muchas cosas en ese... Es que es complejo. Pero sí, lo dicho, entiendo tu punto perfectamente. Pero no me apetece seguir hablando del tema, no por nada, sino porque, lo dicho, en este canal me gusta que sea spoiler free. Y casi todo lo que hay que comentar es bastante del... del final de la serie. Y ya hemos hecho spoiler. Cachis, me voy a tener que banear a mí misma. Entiendo, por lo mismo no he dicho qué personaje... Exacto. Pues mira, este mes Todmo y yo pillamos a HBO porque queríamos ver la serie de Your Flag Means Death, que nos la reventamos este fin de semana porque es que es maravillosa de la vida. Y yo no podía vivir sin verlo de golpe. Y yo dije, ah, bien, ahora que tengo a HBO por fin podré reverme Steven Universe. Pero ni siquiera porque están los capítulos sueltos. No está ni entera. HBO tiene Cartoon Network y ni siquiera estando en la plataforma que tiene Cartoon Network puedo ver Steven Universe. No hay ahora mismo forma legal de poder verme entera Steven Universe. Y yo es que tengo muchas ganas de volver a verla. Se veía venir esa maratón. Es que, a ver, son 10 capítulos de media horita. De la serie perfecta. Entre los gustos de Todmo y los míos. Es que es la conjunción perfecta de lo que le gusta a uno con lo que le gusta al otro. En plan, en mi vida he visto una serie que sea tan para ambos nunca. That I made the bed, now I'm sure that it's true. Guess I think you're so good, and I'm nothing like you. Look at your floor. I've used to tell you, I wish that I knew what makes you think I'm so special. Uf, qué cabreo tengo con HBO y Cartoon Network. Es que. ¿Qué le pasa a los canales infantiles con lo de subir series a sus plataformas? Es que no lo entiendo. Por ejemplo, legalmente no hay forma de ver la serie de Tortugas Ninja de 2020, desde 2001.
Tuve que ver las piratas y ni siquiera puedo entender. Yo, mira, vivo con dolor porque no puedo ver los Teen Titans. ¡No! Teen Titans Go. No, los Teen Titans. Donde yo me enamore de Raven. Y es que no puede ser. No puede ser. ¿Ves? Otro artista, este digital, que me puto flipa y que su obsesión con los Teen Titans le llevó a escribir tomos para DC. Piccolo. Gabriel Piccolo. Teen Titans, que fue donde empezó mi obsesión con Robin. Teen Titans, go! 1, 2, 3, 4, 5, Teen Titans! Pues ahora solo tienes capítulos sueltos encima de Teen Titans Go. En la plataforma de HBO. De verdad, qué poco me gusta Teen Titans Go. Es que me cabría tanto. Que tienen hasta un capítulo en el que les ponen la temporada, les ponen los Teen Titans de verdad. Y se lo ven en la tele y dicen, porque si antes molábamos tanto, ¿por qué ahora ya no somos así? Ahora no sé si verme Sakura o Nana. Ambas. Yo debería... vale. Este señor lo sigo yo, pero por los dibujos que tiene de Apolo y el Sol. Apolo y el Sol, en plan de... Icarus and the Sun es... que es precioso. No puedo levantarme del sofá, me duele todo el centro. Cuénsela, adivinen quién me gusta más, Raven o Starfire. La hermana de Starfire. Pues creo que Starfire. Y a mí me gusta más Raven. Soy más Starfire, pero me gusta más Raven a mí. Pero vamos a ponernos serios, ¿te gusta el padre de Raven? Mi Titan Tans, ¿cómo me gusta? Por ese humor meta referencia. Pues eso de menos la serie anterior. Menos volvimos a verlo en el crossover. Ya, yeah, pero ojo. Trigon Besto Gol. Go.
¿Pero quién te gusta más? ¿Que nos has dejado ahí con la... esperando? ¿Con la intriga? Por cierto, aviso ya, cuando haga esta primera capa de la armadura voy a cerrar directo, que ya empieza a estar cansadita. Y para la armadura quiero estar a full, porque quiero hacerle brillitos y esas cosas. Esto es, digamos, la primera capa, que por eso está tan aguada, para después hacerle los brillos. Y sí, me gustaba más Starfire, el estilo de Raven me encanta, pero solo no tener emociones me aleja. Me gustan más las chicas alegres. ¡Complicarla! ¡Qué belleza de dibujo! ¡Ah, qué belleza de dibujo! ¡Muchísimas gracias! Tinta y Tasgo hace chiste a costa de Zack Snyder. ¿Qué más quieres? Quiero que me devuelvan Teen Titans. Es que si pudiera ver los Teen Titans, no le tendría manía a Teen Titans Go. Porque soy consciente de que lo que yo le tengo a Teen Titans Go es manía por el dolor que siento. Por el hecho de que me reemplazaran... me los reemplazarán por esos bufones. Por cierto, ¿cómo ha quedado tu autorretrato? Ese que iba bajo un árbol. Pues está a media. No he hecho más. Tendría que retomarlo. Pero estoy muy contenta con cómo está quedando la paleta de color de este dibujo. ¿Por qué, diréis? Pues mira, yo a mí los tonos fríos no me gustan. ¿Qué pasa? Que las armaduras tienden a ser plateadas, un tono frío. ¿Qué puedo hacer yo para convertir en mis tonos los tonos que no me gustan? Hacer que sea el atardecer, ponerle un filtro de color rosado y jugar con las sombras en super super horizontales, que es lo que más me gusta. Es más, es probable, porque ahora mismo puedo hacerlo. No, no podré hacerlo. Cachis. Iba a decir, es probable. No, sí que puedo hacerlo. A ver, esto no está tan cerca como para que proyecte mucha sombra en esta persona. Puedo hacerla. Que esto jugaré con las sombras y demás. Me gusta jugar primero en digital para ver qué me gusta más. A lo mejor lo hago a contraluz. Puede quedar muy chulo. No lo he dicho ni una sola vez en todo el directo y disculpa por eso, pero me están gustando mucho el dibujo que estás haciendo. ¡Ay, muchas gracias! Mira, me engaña, no terminó el dibujo porque ahora sí podrá tener ese vestido en la vida real. No, es que me pasa siempre que intento hacer un dibujo tan renderizado. Me pasó también con uno que empecé como que era de dos niñas que recogían flores. Es que me pasó exactamente lo mismo, que empecé a complicarme haciendo los rollos súper detallados y lo dejé a medias porque me cansa. Es lo que digo siempre, de que yo tengo que hacer los dibujos del tirón, si no, no sé volver. ¿Dónde tengo? Que ahora, a ver, el dibujo al que me refiero. Es este, que también estaba quedando muy guay y me estaba en plan súper poniendo aquí con sombras y cosas y como más detallado y sin line art y tal, y era súper cookie y también está a medias, lleva pero un montonaco de tiempo. Míralo abajo que está en la galería. Hace mucho. Y este pues se quedó aquí. Que tengo, me tengo a mí dibujada. Pero ni fondo, ni libreta, ni nada. Que vuelvo a repetir, yo no tengo esas pechugas. Pero se está quemando mazo la imagen. Dale a su tiempo, que de verdad es súper bonito. Sí, sí. Mi problema es que es eso, así como...
en tradicional yo disfruto dibujando, el digital se me hace bola. Ahí lo vamos al dibujo, mira qué bonito, autorretrato. No, no pintaré la cara ahora. Iba a hacer una segunda capa de la cara para que se note más la cicatriz, porque la cicatriz se la he dejado en blanco antes. Y quiero hacerle una segunda capa para que la cicatriz se vuelva a notar más en blanco, para que se vea que está curada. Estoy muy contenta de esta armadura, de verdad. Sé que no es total y acurate, porque le he quitado, por ejemplo, las plaquitas estas de aquí, porque me gustaba más que se viera la cota de malla. Pero estoy muy contenta. Digital te estresa, sí. Porque te da ansiedad terminarlo, sí. Cambio tradicional es súper relajante, ¿verdad? Sí. Ay, porque en el digital me atasco cambiando cosas que ya están hechas. Porque puedo y no me gustan. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en el dibujo de yo. El vestido, después de acabarlo entero, todo por partes, ¿vale? Tiene encima una capa de color a cada parte del vestido, más o menos, a las partes del vestido y del lacito y de todo, para hacer el vestido más cálido. Porque me había salido, ¿ves? A cada una de las partes del vestido, puesto un filtro encima para que cambien de color a más cálido en absolutamente todas las partes individuales del vestido. Eso. Es que me estresa mucho. Y yo aquí pues no tengo ese problema, todo es una misma capa, voy haciendo cosas. Que lo dicho, cerramos directo. Son ya las 8 de la tarde. Eso es un montón. Pero eso, son ya las 8 de la tarde. Llevamos 3 horas y pico en directo. Creo que es momento de cerrar. El dibujo, yo ahora descansaré un rato, pero es muy probable que luego, después de cenar y demás, siga. Porque a mí me gusta, yo disfruto y voy haciendo poquito a poquito. Pero lo acabaré fuera de cámara. Para mí el digital es calma, el tradicional es una guerra. Claro, todo eso depende de cómo te vaya a ti. Yo, por ejemplo, eso, me gusta mucho más el tradicional porque no siento esa presión que siento con el digital. Pero muchísimas gracias, de verdad, por haber estado en directo conmigo. Me lo he pasado muy bien. No os voy a mentir, el lunes yo me fui del directo bastante regular. A mí no me gustó, no por números, ¿eh? De números fue más o menos bien, fue estándar. Pero yo no me sentí, no me gustaba lo que yo estaba haciendo, no sé cómo explicarlo mejor. En cambio, yo estoy muy contenta con el directo que ha salido. Hemos hecho cosas bonitas, ha salido bien el dibujo. Me lo he pasado bien, no sé cómo explicarlo mejor. Así que muchísimas gracias y nos vemos el viernes. Adiós.